y vacilar un rato. Abu Bukaka y Delirium deseaba hace tiempo hacer un proyecto. Yo, que soy el director, me puse a buscar un texto que se adaptara a las características de ambas compañías. Estas obras que uno tiene, que uno ha leído y que a uno le parece que son muy divertidas, está Molière, ¿no? El enfermo imaginario. Y vi que era el texto ideal para que la compañía, las dos compañías, pudiesen hacerlo sin decepcionar, y esto es importante, a sus respectivos públicos. Empezar a hacer un texto, pues escrito en el 1600. Va a quedar fatal. Siglo XVII. Siglo, bien, Carlos. Bien. Nos dimos cuenta que es un texto que poco hay que cambiar para representarlo hoy en día. Es un texto que es bastante actual, que habla de medicina, que habla de conflicto, que habla de política, que habla de todo un poco. Y a nosotros como compañía, pues, nos gusta este estilo también, ¿no? Es que hasta sin traducirlo, en francés se entendía. En francés era precioso. Era precioso. Ensayamos, montamos. ¿Quién ha visto mi culo? ¡Oye! ¡Por ahí está mi culo! A nosotros nos gusta mucho la improvisación, nos gusta jugar en el montaje, y se han salido del propio montaje, pues han salido juegos, han salido situaciones cómicas que se han generado por los propios ensayos que hemos hecho y se han añadido a la obra, la hemos transformado de aquella manera. Sí. Por ejemplo, esto es ejemplo, muy Abu Bukaka, ¿no? Muy Abu Bukaka. A pesar de que le había hecho. No, sí, bien. Se ve. No se ve. Hola, ¿han visto mi culo por ahí? Es que lo necesito para el ensayo y para la función ahora, antes de maquillarme. ¿No? Bueno. Oye, ¿quién ha visto mi culo? ¡Por favor! Molière universalmente es un genio de la comedia. Molière era actor, era representante, era productor teatral, hacía de todo en el teatro, como las dos compañías, nuestras dos compañías, todos hacemos de todo. Conocía muy bien la escena, ¿no? La mayor prueba de amor es someterse a la voluntad de aquella a quien se ama. ¡Distingo, señorita! En lo que no afecte a la posesión, concedo, pero en lo que la atañe, ¡nego! ¿Qué demonios hace usted con ese brazo? ¿Cómo? Yo de usted me lo haría cortar ahora mismo. ¿Pero por qué? ¡No, qué haces! ¡No ve que se lleva todo el alimento y no deja que se nutra el otro! ¡Pero doctor, es que este brazo me hace falta! ¡Hombre, por favor! Esta obra, El enfermo imaginario, que hemos elegido, creo que la cuarta representación, Molière se sintió mal, se lo llevaron a su casa y allí murió horas más tarde, ¿no? O sea que hasta el último momento estaba sobre la escena practicando lo que como autor ya escribía, luego lo ponía en pie y sabía muy bien, sabía conectar con el público. Sus comedias están llenas de enredos y de una manera muy llana y muy sencilla que... A pesar de los años que han pasado, imagínense que la obra está escrita en 1673, conecta tremendamente con el público. Y eso lo sabemos nosotros, que la hemos montado ahora y pasa lo mismo. Hay algo mágico que hace que sea eterno, ¿no? ¡No puedo más! ¡Eso me costará la vida! Sí, he de serle franco. Espectacular. Libertad. Compromiso. Burla.
Pelota. Delirio. Sátira. Improvisación. Cascarrabia. Locura. Política. Deporte. Barranquillo. Corre, corre, que te pide. Chocolate. Bolivia. Efectivamente. Mi hija se casa. ¿Me casas? Sí. Ya. ¡Viva los novios! ¡Viva!